no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Una de las cosas más tremendas que pasó durante la Guerra Civil Española es que la izquierda entró en guerra entre sí. Eso ocurrió varias veces y quizá la de mayor alcance político fue las jornadas de mayo del año 37 en Barcelona. ¿Qué pasó? Pues pasó básicamente que Stalin metió la nariz y se puede imaginar que las consecuencias fueron, en fin, cruentas a más no poder. Vamos a verlo. La Guerra Civil Española no solo fue una guerra de azules contra rojos, sino que dentro de la propia izquierda hubo numerosos episodios de guerra interna. Uno de los más siniestros fue el de mayo de 1937 en Barcelona, donde el Partido Comunista, de obediencia soviética stalinista, aniquiló a los comunistas disidentes del POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, y a buena parte de los anarquistas catalanes. Situémonos, Cataluña 1937. Dentro del Frente Popular hay una guerra soterrada entre los revolucionarios de las anarquistas CNT y FAI, más el POUM, contra los estalinistas del PSUC y la UGT, ambos bajo la órbita comunista de Moscú. Los estalinistas piensan, con razón, que la deriva revolucionaria les está llevando a perder la guerra y deciden controlar por sí mismos los acontecimientos. En Cataluña, en aquel momento, había varias revoluciones al mismo tiempo, la de los separatistas, la de los anarquistas, la de los comunistas. Los estalinistas lograron la disolución del caótico comité de milicias y se apoderaron de los órganos del orden público. El siguiente paso era, inevitablemente, purgar a los disidentes, los anarquistas y los del POUM, acusados de trotskistas. Iba a ser un episodio más de la guerra internacional entre Stalin y Trotsky. El 3 de mayo de 1937, el director comunista de orden público de la Generalidad ordena a la Guardia de Asalto tomar el edificio de Telefónica, centro de poder de la CNT. Los anarquistas contestan instalando allí una ametralladora. Los comités de barrio anarquistas se lanzan a la calle. La ciudad se cubre de barricadas. El POUM apoya a los anarquistas. La Generalidad pide refuerzos a Madrid, pero Largo Caballero no interviene. El que sí aparece es un grupo anarquista disidente, los amigos de Durruti, que ha abandonado el frente y ahora llega para echar más leña al fuego. Varias unidades anarquistas del Frente de Aragón se dirigen contra la ciudad, pero son detenidas a tiros por la propia aviación republicana. Mientras tanto, la dirección de la CNT cede. Rehúsa respaldar a los sublevados y Largo Caballero se decide a intervenir y coloca en Barcelona más de 12.000 guardias de asalto y carabineros. Así sofocará simultáneamente la rebelión anarquista y la separatista. Pero entonces empezará la represión dentro del Frente Popular. Según la dirigente anarquista Federica Montseny, el número total de muertos durante los hechos de mayo ascendió a 400, más un millar de heridos. La cifra que dio la prensa es mayor, 500 muertos. El resultado de la batalla será inequívoco. El PC encontrará vía libre, el POUM quedará físicamente aniquilado a manos de los estalinistas y el poder de la CNT se reducirá al mínimo. Los comunistas ocuparon todos los puestos de poder. Stalin volvía a ganar. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, José. Bueno, Stalin volvía a ganar, pero es difícil saber hasta qué punto realmente había, cómo decir, una directriz por parte de la Cominter, de la Internacional Comunista, en el sentido de lo que luego ocurrió. Lo que sí que está claro es que ellos decían que entre ganar la guerra o hacer la revolución, primero había que ganar la guerra, y los anarquistas estaban exactamente en la opinión contraria. Claro, la zona del Frente Popular estaba dividida en dos, entre los que pretendían ganar la guerra y después hacer la revolución o no hacer ninguna revolución, y los que querían hacer la revolución. A su manera, los dos tenían una cierta razón, ¿no? Por un lado, claro, el frente, digamos, entre los nacionalistas vascos y catalanes, los republicanos, la mayor parte o una parte sustancial del PSOE, que luego se fue incrementando, y el Partido Comunista, que pretendían conseguir la victoria militar, como estaba sucediendo en el bando nacional, por cierto, y luego ya discutir sobre cuestiones políticas con carácter interno, y los que pretendían hacer la revolución
y ganar la guerra, es decir, hacer la revolución para ganar la guerra, porque claro, desde el dogmatismo revolucionario, si la revolución iba a inaugurar una era mejor para la humanidad, lógicamente esta era conseguiría derrotar al capitalismo, ¿no? Es muy interesante ese paralelismo que haces con el otro bando, porque para poner esto en contexto hay que recordar que efectivamente en el otro lado Franco está procediendo al decreto de unificación, a unificar a la Falange con el Requete, y además también con sus buenas broncas, no tantas como en el otro lado, y que desde el punto de vista, digamos, tanto político como sobre todo militar, era imprescindible. En el caso del Frente Popular, sin embargo, hay también diferencias muy notables sobre qué tipo de revolución hacer y una pelea por el poder feroz. Y luego el elemento separatista realmente era una jaula de grillos. Era una jaula de grillos, era cualquier cosa menos homogéneo todo aquello, y el enfrentamiento estaba servido. Realmente el gobierno de Largo Caballero, el gobierno de septiembre del 36, el gobierno de la victoria que termina justo a causa de estos sucesos, es un gobierno que lo que pretende ser un gobierno de amplia base antifascista, justamente para tratar de unirles en aquello que tenían en común y evitar las diferencias. Pero obviamente al final terminó siendo imposible. Terminó siendo imposible porque había una aspiración a la hegemonía completa y absoluta por parte del PCE, por parte del Partido Comunista, que se apoyaba no solamente, digamos, en el ascendente que estaba consiguiendo sobre el conjunto de la zona, sino que además el PCE era el vehículo a través del cual Stalin ayudaba a la República, con lo cual no se podía continuar la guerra sin él. Por tanto, tenía un arma política de primer orden, claro. El PCE, el Partido Comunista, en Cataluña era ya el Partido Socialista Unificado de Cataluña, como lo fue hasta fecha relativamente reciente, más la UGT, que en aquella época, y concretamente en Cataluña, era fundamentalmente estalinista y que tenían un proyecto muy concreto de control de órganos de poder. El poder nominal lo desempeñaba la Generalitat separatista, pero el poder real en la calle lo tenían los milicianos con sus escopetas y fundamentos, o los fusiles o lo que fuera, y sus elementos fundamentales eran anarquistas, que en Cataluña era especialmente fuerte, en Cataluña y en Aragón. Sí, el comité de milicias, que estaba en manos de la CNTFI, se calculaba que en la retaguardia había unos 13.000 fusiles, nada menos, que casi más que en el frente, y desde luego, claro, y esa era también una de las claves de lo que estaba pasando y por qué sucedió y terminó todo como terminó. Y naturalmente el poder efectivo, había un doble poder, como había sucedido tantas veces, como sucedía en Madrid, como había sucedido en Madrid y como había sucedido en la Revolución Bolchevique, había un doble poder. El poder de la Generalidad, que en muchos casos era nominal y que se limitaba a sancionar en gran medida lo que estaba llevando a cabo el Comité de Milicias, y el poder efectivo que lo detentaba el Comité de Milicias. Lo que sucede el 3 de mayo, como comienzan estos hechos, es precisamente por el control de la telefónica, porque estaba en manos del control de milicias, del Comité de Milicias, y llega un momento en que aquello resulta insoportable para las comunicaciones entre Madrid y la Generalidad. Naturalmente está también la intriga del PC, pero también la de los dos gobiernos, el de Barcelona y el de Madrid. Sí, 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 que hay un problema objetivo, efectivamente. Hay un elemento que lo desencadena todo, que es la orden de militarizar las milicias, por así decir, que hasta ese momento son de dependencia política fundamentalmente, es decir, dependen de cada partido o sindicato del Frente Popular, y Largo Caballero, cuando ha creado el Ejército Popular de la República, con buen criterio, se acabó, mando militar. Los anarquistas no quieren. Los anarquistas, parte de los cuales están en el frente en Aragón. Otra parte muy sustancial, como tú bien has dicho, está haciendo la represión en la retaguardia. A partir de ese momento todo se desencadena porque los anarquistas piensan que les están comiendo la tostada, y con razón. Es que, claro, y con razón, efectivamente, porque claro, frente a una organización resuelta y decidida, como era cada vez más el Partido Comunista de España, frente a un partido, a un sindicato y a una organización en general que no admitía el principio de autoridad. Creo que la CNT solamente tenía una persona, digamos, con un cargo remunerado, ¿no?, en toda la organización nacional, por decir así. Es decir, cada uno hacía un poco lo que le daba la gana, o bastante lo que le daba la gana. La consecuencia era que era imposible disciplinar aquello. Necesariamente, si querían tener alguna aspiración, como es lógico, tanto para ganar la guerra como para hacer la revolución, caería del lado, sin duda ninguna, de aquel que estuviera mejor organizado, y la CNT no estaba en condiciones. Por medio aparece una cosa que es el POUM, sí, que es un grupo menor formado, por otra parte, por varias unidades, pues por el Bloc Obrero y Camperol, etcétera, que es un partido no exactamente trotskista, pero es un partido comunista, digamos, si vale la palabra, vernáculo, que ha nacido en el campo, en Cataluña, en Valencia, etcétera, que es un partido que no forma parte, digamos, de la red estalinista de Moscú, y que va un poco a su bola, que tiene mucha importancia en aquel momento dentro del control material de las armas por parte de las milicias, pero con un peso político real limitado.
Sí, claro, es que además el POUM es un partido quizá hoy difícil de comprender, es la unión de Izquierda Comunista de España con el Bloque Obrero y Camperol, efectivamente. Y entonces allí se junta el partido de Andreu Nin, que es la Izquierda Comunista de España, que había sido secretario general de la CNT nada menos, pero que va a Moscú, conoce la revolución y se hace comunista, y que luego, bueno, termina siendo secretario de Bullarin y de Trotsky, o sea, de la derecha y de la izquierda de la revolución, siempre contra Stalin, ¿no? Y precisamente lo que denunciaba eran los procesos de burocratización del Partido Comunista. Y ese Izquierda Comunista de España se une al Bloque Obrero y Campesino. Y ellos en principio eran trotskistas, pero en la unión del Bloque Obrero y Campesino tienen que elegir entre unirse con ellos o adoptar la táctica de Trotsky, que es el entrismo en el PSOE. El PSOE se está radicalizando y entonces Nin piensa que hay una posibilidad, que están actuando en la UGT y en la Juventud Socialistas, de bueno, radicalizar al PSOE más de lo que lo está, o aprovechar esa radicalización. Pero al final Izquierda Comunista de España vota la unión con el Bloque Obrero y Campesino y se constituye el POUM. La misma constitución del POUM representa la ruptura con Trotsky, porque Trotsky está contra esa unión y está a favor de la actuación de Izquierda Comunista en el PSOE. O sea, que no es un partido trotskista. Pero como no forma parte, digamos, de los marionetas, por así llamarlas, claro, de Moscú, Moscú señala, no son míos, luego son trotskistas. Claro, para Moscú, todo el que no fuera izquierda era fascista y todo el que no fuera todo el que no fuera stalinista, el que no fuera bolchevique ortodoxo, era trotskista. De tal forma, ya que llegamos al nudo de la cuestión, que esa iniciativa de control del poder por parte del Partido Comunista en Cataluña, de repente encuentra, además del objetivo concreto, material, físico, a alguien en quien descargar todas las culpas y además a lo salvaje, que es el POUM. Exactamente, hay dos problemas planteados. Uno, efectivamente, es el control del poder real que lo tiene en ese momento la CNT, aunque lo está empezando a perder, pero que lo tiene la CNT y que se encuentra respaldada por el gobierno de Madrid. Largo Caballero se niega a actuar contra ellos, de alguna manera los está respaldando, por un lado, y por otro lado quiere acabar con sus demonios familiares, quiere terminar con el POUM. En ese momento no olvidemos que estamos en los primeros meses de las purgas de Stalin en Moscú, de los juicios farsa de Moscú, y precisamente el POUM ha denunciado la existencia de esos juicios y el carácter de farsa que tienen. El Partido Comunista no lo puede permitir, de ahí la medida que adopta de terminar radicalmente con el POUM y además de la forma en que terminó. Terminar radicalmente, para quien no lo sepa, quiere decir matar a todo el que encuentran. Matar a todo el que encuentra, empezando por Andreu Nin, al que secuestran, al que detienen primero, secuestran después, fingen un secuestro a manos de la Gestapo, nada menos, además de una manera muy burda, porque dejan tirados por ahí por el suelo Reichsmark, ¿no?, marcos alemanes y tal, como si a los de la Gestapo se les fuera cayendo, o sea, una cosa bastante triste, y lo llevan finalmente a varios sitios, pero finalmente termina en Alcalá de Henares, en la casa, en el chalet de Constancia de la Mora, mujer de Hidalgo de Cisneros, el jefe de la aviación republicana, donde, bueno, sufre unas torturas verdaderamente atroces, es despellejado, literalmente, y parece ser que, por Orlov, el agente soviético, y parece ser que no confesó absolutamente nada, por eso no pudieron utilizar ninguna confesión suya, porque de lo que se trataba era de que Nin terminara confesando que era un agente al servicio... Que era un agente, efectivamente, que era un agente al servicio del fascismo. Eso es. Cosa que, sin embargo, va a difundir el Partido Comunista y Carrillo, entre otros, durante muchísimos años. Durante muchísimos años, respaldados en este caso por el gobierno de Negrín, que aprovechando las circunstancias de los hechos de mayo reemplaza al gobierno de Largo Caballero y que encuentra su más firme apoyo en Stalin, en el Partido Comunista y en un PSOE lógicamente domesticado, sí. Así es. Pues esta fue solo una, porque habría más. Un día hablaremos de la del final de la guerra, que también fue fina, pero hoy no hay tiempo para más. Esto es lo que pasó en el seno del Frente Popular en mayo del año 37. Orwell escribió homenaje a Cataluña precisamente en torno a estos sucesos. Esto es lo que era el Frente Popular. En fin. Fernando Paz, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias. Buenas noches.